la su marido. Nos hablas mucho de ti, su famosa abogada. Gracias, señora. Y este es mi jefe. Y acá le presento a mi mujer, Herminia. Encantadísimo, señora. Su marido nos ha hablado maravillas de su abogada. Estoy deseando probarla. Uf, para tanto, ¿eh? Pero pasen al salón, pasen. Tiene usted una casa muy acelerada, sí señor. Con pocos muebles, los justos, claro, nada recargada. Gracias, señora. Parece que llegó la fabada, Herminia. Sí, claro, la fabada, sí. Pero ven un momento, Manolo, quiero hablar contigo, ven. Disculpe, señora. Sí. ¿De quién se habla ahora? De la fabada. Mira que eres rara, ¿eh? La fabada mejor nos la comemos en vez de hablar de ella, ¿no te parece? Sí, pero es que se me quemó. ¿Qué se te quemó? ¡Pero tú estás loca! Me juego un nuevo puesto y la subida de sueldo, ¿eh? Bueno, a ver. Tengo unas atas de fabada en la cocina. Si quieres, pues las abres caliente. Mira. Lo que sea. Pero hay que comer fabada. Vale. ¿Pasa algo? No, nada. Que yo me voy a la cocina. Con la fabada. En tu mejor vida. Hasta luego. Unas aceitunitas para ir matando gusanillos. Sí, gracias. Ah, pero no están rellenas de nada, ni de anchoas, ni de caviar o de salmón. Querida, por favor. No. Es que estos son más baratos, ¿o no? Son del Carrefour. ¿Y ese del Carrefour qué es? ¿Una clase de aceitunas? Es la tienda de la esquina. Pues no, la verdad. Es que yo nunca compro en supermercados. Compro en tiendas especializadas para gourmets. ¿Querido? Sí, compro en tiendas especializadas para gourmets. ¿Lo ven? Ya veo. Pero seguro que se pierden todas las ofertas. Es que a mí las ofertas no me interesan. Prefiero pagar más, pero llevarme lo mejor. ¿Verdad, querido? ¡Querido! Sí, para eso estamos, para pagar. Bueno, igual prefiero estos cacahuetes. No son ni de rebajas, ni de nada. Toma tú. Vale. Están un poco fuertes, ¿eh? Uy, pues no lo sé. Espera, a ver. Están un poco fuertes, ¿eh? Vale, espera, a ver. Están caducados hace un mes. Así que mujer, dar un premio a la fabada más guapina de las tuyas, ¿eh? Uy, sí. Mi mujer y yo soy tan fabes. De toda la vida. Ah, sí, pues yo soy especialista en estética. Voy a abrir una clínica especializada. Uy, ¿y eso qué es? ¿Para quitarse el culo y todo eso? Bueno, ¿eh? Más o menos. Puedes hacerte liftings, raftings, peelings, etcétera. Mi mujer es una apasionada de la estética. Es que no soporto las cosas feas y de mal gusto. Me dan dolor de cabeza. Claro, una mujer de su categoría, ¿eh? Claro. Y aquí donde me ve tan sencilla, comiendo una pavada en casa de cualquiera y sin darle importancia a nada. Aquí donde me ve tengo 4 títulos nobiliarios. Querida, por favor. ¿Nobiliario? ¿Y eso qué es? Que usted es como la duquesa de Alba y toda esa gente de rey. Bueno, no tanto, ¿eh? Pero pertenezco a sangre noble por parte de una tía abuela. Ya me parece a mí. ¡A la mesa, la pavada! Sí. Venga. Siéntese. A mí chaval, más que tengo hambre, ¿eh? Tengo tanta hambre que mordería a alguien. ¡Uy! Es usted tan primitivo, tan básico. Es bueno, ¿no? Buenísimo. Es usted transparente, vacío como una copa de cristal. Mira, mi marido no tiene malicia. Él las cosas las llama por su nombre. Al pan pan y al vino. ¿Verdad que sí, Manolo? Uy, sí. Eres tú que me ves con muy buenos ojos, ¿eh? Brindemos por el ascenso de Manolo. ¡Brindemos! Este sabor
me recuerda algo. No. Sí, sí. Es lo que le digo yo siempre a Arminia. Esta fabada ya es como la de mi abuela. No me refiero a eso. Me refiero a que tiene un sabor muy conocido, pero ahora no caigo. Beba, beba. Beba vino. Que a ver si cae. Cae. ¿Qué, Manolo? ¿Contento con su nuevo puesto? Pues sí, sí. Encantadísimo. Mi nuevo trabajo es muy estimulante. Me alegro. ¿Y en qué consiste su nuevo empleo? Bueno, yo antes ponía tapones en los tubos de pasta de dientes. Y ahora los clasifico por colores. ¡Apasionante! Hombre, bonita, es que todos no podemos ser jefes. Pues claro que no, Rica. Para ser jefe hay que saber mandar y ser de una pasta diferente. ¿De una pasta de dientes? ¡Mira, chachona, mamá! ¡A ver! Vale, vale. Tranquilidad, hombre. ¿A que está rica la fabada, eh? Uy, sí, riquísima. ¿A que está rica? Sí. ¿Tú qué escupes? ¿Qué es que mi fabada no te gusta? Es que me he tragado algo. Un trozo de tocino, creo. A ver. Uy. Eso no parece tocino. Tiene uñas. Sí, pues. Y tiene uñas. ¿Serán manitas de cerdo? Sí. ¿Le echo este manitas de cerdo a la fabada? Manitas. Para darle gusto. Claro. Y otra cosa. Una oreja parece. No, ¿cómo va a ser eso? Pues sí, una oreja de cerdo. Sí, también. Pues sí que le da a usted gusto a la fabada, señora. Pero esto no parece manitas de cerdo. Parece un dedo de persona. Hombre. Bueno, sí, parece. ¿Vale? ¡Ay, qué asco! ¿Qué pasó? ¡Y eso no parece una oreja de cerdo, sino de persona! ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Ay! ¡Se puede saber vino no se acabó esta mierda! ¡Yo desde siempre, fabada prestosina! ¡Claro, como el anuncio! ¡Fabada prestosina! ¡Es más guapina! ¡Ah! Así que esta fabada es de lata, no está hecha por usted. Pues mira, sí, es de lata. Sí. Es que se me quemó mi pavada. Tengo que echar ahí, pues, unas latas de pavada prestosina. ¿Contentina? Bueno, hombre, tranquila. Quedamos otro día y el mío les hace una pavada sin eso nada. Yo me voy ahora mismo de aquí. Esto me pasa por venir a casa de pobres a comer. Vámonos, querido. Sí, querida. No se preocupe. La próxima vez quedamos en un restaurante. Esperen que les acompaño, ¿eh? Mira, deseame suerte para que no me echen del trabajo. No, lo suelto. Y lo de la mierda, eso no ha sido culpa tuya. Esto es increíble, pero dedos y orejas en una fabada. ¿Quién se lo ocupa? Se lo ganó mal. Qué raro. Bueno, no sé qué hacer. Me quejaré. Pues en la fábrica. Ahora la fábrica.